¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos a partir de este momento los 30 minutos de noticias correspondientes a este viernes 9 de octubre. El conductor habitual estará ya en la próxima entrega de 30 minutos. Vamos a presentar desde aquí toda la información ocurrida en las últimas horas, en los últimos días en nuestra ciudad. Una jornada una vez más fresca y se anticipa un fin de semana totalmente irregular para el tiempo. Recién en el comienzo de la próxima semana, después del fin de semana largo, recién estaría subiendo la temperatura para comenzar a vivir la primavera que la verdad que se está haciendo esperar. Vamos a presentar los títulos de información que estaremos ampliando enseguida. Nuevo código. Nos informamos a través de una profesional de la ciudad sobre algunas normas del nuevo Código Civil y Comercial. Los hijos recién nacidos podrán llevar el apellido del padre y la madre y en el orden que los progenitores lo decidan. Turbidez en el agua. El responsable del laboratorio que controla la calidad del agua en la ciudad detalla los motivos de los inconvenientes en el vital elemento en la transparencia ocurrida en los últimos días en Almafuerte. El triunfo de todos, una escultura realizada por asistentes del taller Esperanza, obtuvieron un primer premio otorgado por la Fundación Arcor en el marco del 21º Salón de Artes Especiales. Jóvenes y adultos. El supervisor de zona de la Dirección de Educación a Jóvenes y Adultos de la provincia estuvo disertando en la Escuela José Manuel Estrada frente a estudiantes del Profesorado de Enseñanza Primaria. El CENMA y el CEMPA en Almafuerte integran a quienes no pudieron completar los estudios primarios y secundarios. El CENMA en nuestra ciudad recibe a 100 alumnos. Una excelente noticia que conocimos en los últimos días y que va a ampliar ahora el docente del taller municipal Esperanza. Estamos hablando de un reconocimiento, de un premio que va a recibir el taller Esperanza por un trabajo, una escultura realizada por los asistentes. Esto será la próxima semana en el marco del 21º Salón de Arte para Vidas Especiales. El profesor Franco Girardini nos cuenta en detalles sobre este logro. Estamos muy contentos porque hemos participado en Córdoba de un salón, el Salón de Vidas Especiales, que organiza la Escuela Carolina Mosca de la ciudad de Córdoba, que es un salón que hace 20 años que se hace, y nosotros es la segunda vez que participamos. El año pasado participamos con unas pinturas y este año participamos con una escultura. Y bueno, y recibimos la noticia hace poquito que salió premiada con el primer premio, premio de adquisición, digamos, que da la Fundación Arcor. ¿En qué consiste ese premio? ¿Es un reconocimiento o es algún aporte económico? No, creemos que es un aporte económico, pero yo no sé bien el monto y eso, pero... Ahora la próxima semana tienen la entrega, es el día de la entrega. Sí, el 15 de ahora de octubre es la entrega de premios y... Bueno, ahí participan, o sea, están invitados todas las instituciones que participaron y toda la gente en general. ¿Y qué consiste la obra que realizaron? ¿Con qué materiales? Bueno, la obra, en este año estuvimos trabajando con el reciclado, ya hace un tiempo que venimos trabajando con materiales reciclados y con la idea de recuperar cosas que generalmente uno las tira y son residuos que nos servirían para otra cosa, pero que podamos ayudar o colaborar desde ese lado, transformándolo en arte, en objetos. Fuimos trabajando con diferentes esculturas de papel maché. Primero trabajamos con animales, cosas chiquititas. Hemos hecho bolsas también el año pasado con papel reciclado y cosas así.
Y bueno, este año arrancamos más en serio, seguimos con el proyecto ese y con el motivo del desafiarte, el encuentro que se hace en Córdoba también de arte, participamos todos los años y este año participamos con esta escultura que se llama El Triunfo de Todos. Es una escultura de un caballo hecha totalmente en papel maché y cartones y todo reciclado y después está pintada con acrílico. ¿A qué hace referencia el título de la obra? En realidad el caballo está extraído de una obra que yo se le expliqué, digamos, chicos, lo fuimos trabajando y lo fuimos elaborando de poquito, de una obra de Dalí, en donde el significado del caballo en esa obra es del triunfo. Es en un cuadro conocido de Dalí. Entonces lo tomamos esa idea, en realidad la figura, la pose del caballo, yo dije que íbamos a trabajar de esa forma y le expliqué cuál era la idea, y el triunfo, después para darle un poco de sentido a esa escultura, lo expliqué en una frase que tuvimos que preparar, digamos, en una explicación de la obra. El triunfo de todos era porque en realidad representa la vida de ellos, de cada concurrente. En la escultura tiene 13 prismas, que son los concurrentes, son rectángulos que están arriba en el lomo del caballo, de diferentes colores, y el significado era que cada uno de esos cada concurrente de diferentes colores y era el triunfo de todos sus obstáculos en la vida a través del arte. Bueno, y este fue un triunfo más, porque entonces claro. Es la obra de él, que ha tenido el reconocimiento. ¿Hubo muchos participantes, muchas obras dentro de este certamen? Sí, yo leí que participaron 40 instituciones más o menos. ¿Dos de la provincia de Córdoba? La provincia de Córdoba y una de una institución de Entre Ríos. Creo que sí. Sí, son muchas las instituciones y muchas las empresas y fundaciones que colaboran con los premios. Hay muchos premios. Franco, ¿cómo lo han tomado los participantes del taller cuando le dieron la noticia? No, están muy contentos, con mucha alegría. Y es todo un reconocimiento, digamos, porque ellos trabajan con mucho entusiasmo, disfrutan mucho de lo que hacen. Y eso se ve, digamos, todos los días, en cada clase se ve las ganas que le ponen a cada trabajo, así sea. Después, digamos, el fin es secundario. En este caso fue para un premio, pero no fue esa la idea. Y bueno, si bien, mejor, pero no se hace con esa intención. Bueno, no, el agradecimiento es a todos los que colaboran con el taller y que siempre están a la familia, a los familiares. Ellos en general están muy contentos de todas las actividades que se vienen realizando, las peñas, muchas cosas que ellos, a todos nos sirve, yo creo que también para integrar la actividad, las cosas que se hacen en el taller con la misma comunidad. Y bueno, esto es una actividad más que ayuda a eso, digamos. Y bueno, el agradecimiento es para todos. Se viene un gran bingo Día de la Madre, 4.500 pesos en premios en órdenes de compra, organizado por la Escuela Pedro Semolina. Esto va a ser el próximo viernes 16 de octubre, desde las 19:30 horas, en el Salón de la Escuela. Bueno, fueron distintos y en distintos puntos de la ciudad los reclamos que recibió la Cooperativa de Servicios Públicos por algunos picos de agua donde se observó la turbidez del vital elemento. Esto fue en los últimos días, el fin de semana pasado. Quien nos va a hablar a continuación es el doctor Gustavo Durán, quien es responsable del laboratorio que desde hace muchos años
controla la calidad del agua en nuestra ciudad. ¿Cuáles fueron estos motivos y qué perspectivas hay a futuro? Sí, en este último tiempo ha aumentado la turbidez. Tenemos en cuenta que en Almafuerte tenemos dos fuentes de agua, de provisión de agua. Una es el agua del pozo y la otra es el agua del fuste, que es agua del lago que está filtrado, ¿cierto? Tiene un manto filtrante en la toma del fuste. Cada una tiene características distintas. Una es un agua más blanda, que es el agua del lago. El agua del pozo lo que tiene es que tiene, como se sobreexplota, porque tiene una gran producción, va salinizándose. Y hay etapas del año donde cuando hay baja lluvias, entonces el acuífero hace de que la concentración de sales sea mayor. Entonces nos vemos con la cooperativa tiene que mezclar el agua, ¿sí? Tanto del pozo con la del lago. Cuando se mezcla, el lago siempre tiene partículas en suspensión y demás, hace que aumente la turbidez del agua. Eso es lo que provoca que en su momento se hicieran los filtros, que fueron para mitigar toda la mugre que puede tener el caño de conducción, ¿cierto? Vamos a hablar de mugre, que es lo más simple, ¿cierto? Ese caño de conducción que en algún momento se tiene que cambiar, que ya hubo un primer paso de cambio, pero que está todo en stand-by en este último tiempo. Eso hace que nosotros tengamos en este momento, al mezclar agua, un aumento en la turbiedad. ¿Por qué? Porque eso nos permite al mezclar el agua del lago y el agua del pozo, tener los niveles sales en estado óptimo. Si no, si es agua solo del pozo, tendríamos agua mucho más dura, con más contenido de sales. ¿Cuál es el motivo que le da la turbidez al agua? Bueno, nosotros tenemos problemas en estos últimos tiempos de cuenca, fundamentalmente el problema de la cuenca del lago, ¿sí? Que esto es aguas arriba del embalse. Por eso el embalse, si ustedes saben, en la localidad de embalse también está teniendo problemas de turbidez y de color en el agua. Los incendios de hace 2 años atrás produjeron un aumento cuando fueron las lluvias de hace 1 año y medio atrás. Todo ese materia orgánica y toda la ceniza fueron a parar al lago de embalse. Eso hace que aumente el fósforo, que aumente el nitrógeno, y al aumentar eso aumentan las algas. Entonces, ese aumento de algas está perjudicando a embalse, y bueno, nosotros estamos aguas abajo, que también nos perjudica a nosotros. ¿Qué se le puede decir al usuario, al consumidor, respecto al agua que hoy se toma en Almafuerte, y de acuerdo a los análisis que ustedes le hacen, fundamentalmente por el estado de potabilidad? Nosotros estamos garantizando en sí la cuestión microbiológica, o sea, en eso se tiene que quedar tranquilo, que desde el punto de vista bacteriano se está haciendo desinfección del agua, y por lo tanto en los análisis que se hacen, tanto a la salida de la planta como en los distintos lugares de red, microbiológicamente cumple con la normativa. No solamente hacemos nosotros los análisis, también viene la ERCEP. La ERCEP todos los meses están tomando muestras, y también ha venido la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia a tomar muestras, y desde el punto de vista microbiológico no tenemos ningún problema. Sí hemos detectado en distintos lugares de la red un aumento en la turbiedad, que también ustedes lo deben haber visto. Bueno, y eso es debido a las características que yo les comenté antes del agua, ¿sí? ¿Soluciones a futuros para esos problemas? Las soluciones, hay distintas vías o alternativas, ¿sí? Tenemos la alternativa de tomar agua río abajo, pero no del río, sino directamente de pozos. Podríamos investigar, porque hubo 2 estudios que no fueron coincidentes, de 2 geólogos distintos, con respecto a ver si se puede extraer agua
acá cerca, ¿sí? Hacer pozos y ver si realmente el agua que se podría extraer cumple con la normativa, porque se han hecho estudios al sur de Almafuerte y realmente la calidad de agua ahí es mala. Es mala, tenemos arsénico, flúor alto, entonces agua es imposible de que no, y sulfatos altos. Entonces agua no puede ser potable nunca. Sí tendríamos que ver de la posibilidad, a lo mejor, de algunos pozos, hacer pozos exploratorios para ver si tenemos calidad de agua acá cerca. Y la otra alternativa es hacer una planta potabilizadora, utilizando floculadores, decantadores, para poder filtrar y tratar todo el agua, tanto del lago como del pozo, totalmente la del lago, ¿sí? Anticipándonos al feriado del 12 de octubre, el próximo lunes, los murciélagos de Almafuerte, el equipo de rugby, los invitan a la primer peña de los murciélagos. Van a actuar Siete Colores, Silbando Bajito, Gustavo Sardonini, Avi Aguilera, Tradición 4, Dúo Trayectoria, Cami Navarro junto a Rogelio Zárate y el cierre para bailar con la banda del Chipi. Esto será el domingo 11 de octubre a las 20:30 horas en Cajú. La entrada general cuesta 30 pesos, menores de 12 años sin cargo, y con tu entrada se van a sortear premios. Habrá locro, empanadas y choripán para disfrutar de una noche de música y tradición. Se va a realizar la Asamblea de la Cooperativa de Servicios Públicos el sábado 31 de octubre. Ya ha comenzado a circular la convocatoria. El horario será a partir de las 8:30 de la mañana en la sala del Cine Ideal Cooperativo, con una hora de tolerancia, entre otros puntos del orden del día, lectura y consideración de la memoria y balance, estado de resultados y cuadros anexos, el informe correspondiente del estado de situación correspondiente al ejercicio 84 cerrado el pasado 30 de junio. Informe y tratamiento de las inversiones para dotar de los servicios de energía y agua potable en distintas manzanas de la ciudad y además renovación parcial del Consejo de Administración y órgano de fiscalización, a saber, elección de 4 consejeros titulares por 3 ejercicios, elección de 1 consejero titular por 1 ejercicio, elección de 6 consejeros suplentes y elección de 1 síndico titular y 2 síndicos suplentes. La dirección del Centro Educativo Jardín de Infantes Justo Cartas informan que desde el 13 y hasta el 23 de octubre próximo se realizarán las preinscripciones para la matrícula para el año lectivo 2016 para las salas de 3, 4 y 5 años. Las inscripciones pueden realizarse en los horarios de 8 a 12 y de 13:30 a 16:30 horas. Requisitos: presentar fotocopia del DNI del alumno a inscribir. Bueno, se viene el espectáculo para el próximo sábado a la Sala del Cine, espectáculo de humor de primer nivel de Mario De Valis, Las Mil y Una Noches, el título de este último espectáculo, donde las caracterizaciones hacen del deleite de los asistentes, porque es un variado repertorio que prepara Mario De Valis para este espectáculo y que se va a presentar en la Sala del Cine el próximo sábado 17 de octubre a partir de las 22 horas. Atención, las entradas están a la venta, entradas anticipadas, en las oficinas de la cooperativa, Avenida Buenos Aires 402, con un valor de 150 pesos y pueden incluirlas, si ustedes desean, en cuotas, pueden ahorrarlas en cuotas a través de las facturas de servicios de la cooperativa, sino también en primera tarjeta ciudad, Pedro Semolina 223, también se pueden adquirir anticipadamente las entradas para el espectáculo de Mario De Valis el próximo sábado 17 de octubre, 22 horas, en la Sala del Cine Ideal Cooperativo. Momento de hacer la primera pausa en 30 minutos. Cuando volvamos, entre otros temas, vamos a conocer a través de la información que nos brinda una profesional de las leyes, una abogada de nuestra ciudad, sobre la instrumentación del nuevo Código Civil y Comercial en la Argentina. Este que salió de manera apurada y que comenzó a tomar vigencia a partir de los primeros días del mes de agosto, ¿de qué manera nos cambia la vida en distintos aspectos a los argentinos? Algunos de esos aspectos los vamos a conocer en la nota que vamos a ver enseguida, después de la pausa.
espectáculo más esperado llega a Almafuerte. Mario De Valis presenta Las Mil y Una Noches de Humor. Ocurrente, divertido, imperdible. Mario De Valis presenta Las Mil y Una Noches de Humor. Sábado 17 de octubre, Cine Teatro Ideal Cooperativo. No te lo podés perder. Entrada general 150 pesos. Anticipadas en nueva tarjeta ciudad y oficinas de la cooperativa hasta en tres cuotas. Organiza e invita Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. Octubre, mes de mamá, imperdible en Escorza Hogar. Smartphone TCL táctil con tarjetas Bancor, 20 cuotas sin interés de 159 pesos. Escorza Hogar, Almafuerte, Río Tercero. Allá le gusta... Ahora en el Piquillín Talabartería, ropa con estilo de campo, productos regionales, camisas, bombachas, chombas y remeras, bermudas de vestir, todo para el hombre, la mujer y los niños con estilo de campo. Excelente calidad en prendas en las marcas Ana Luna Argentina, Criolla Indumentaria y Huella de Campo. En artículos regionales, juegos de mates, portarretratos, accesorios de cuero, asador criollo, mini chulengos y parrillas de diferentes tamaños. El Piquillín Talabartería, Pedro C. Molina, 1106. Este año ya sabes dónde estudiar. Capacitate como asistente de farmacia, paramédico, enfermería domiciliaria y clínica y más de 80 propuestas educativas en todo el país. Informes e inscripciones Secopal, Tucumán 41, teléfono 471019, interno 233 o vía correo electrónico a secopal@copal.com. El pasado 3 de agosto se puso en vigencia en la Argentina el nuevo Código Civil, que ahora es Código Civil y Comercial. De acuerdo a lo que señalan los profesionales, quienes están día a día, incluso actualizándose con esta información, que tiene como contenido centenares de artículos, nuevos artículos, nuevos puntos para regir la vida de los ciudadanos en estos ámbitos, la vida civil y comercial. Bueno, vamos a abordar con la doctora Lilian Dagum algunos aspectos, los que entendemos puedan tener injerencia o sean de interés para una comunidad chica, para los vecinos comunes como nosotros, porque realmente es muy complejo e incluso, más allá de que ya hace un tiempo que se puso en vigencia, hay todavía jueces que no saben cómo dictaminar a la hora de actuar o cuando se le presenta algún caso de temas inherentes al nuevo Código Civil y Comercial. Puntualmente vamos a abordar el tema de los nombres y apellidos. ¿De qué manera ahora se pueden inscribir los recién nacidos en el registro civil? Y también el aspecto del divorcio express, que así lo denominan. ¿En qué cambia respecto al anterior código? Las respuestas de la doctora Dagum. Este nuevo código que vos decís modifica fundamentalmente la vida cotidiana de nosotros. A nivel nombre, que es tu consulta, Mauricio, para ser clara con la gente, es así. Antes teníamos la imposición apellido paterno, opcional el de la mamá, ¿sí? Ahora no. No hay límites en el tema de la elección del nombre, porque antes los nombres aborígenes no se permitían, es decir, salvo la extravagancia o las ridículas, sentido común. Los apellidos ahora, a elección de los progenitores, puede ser primero el de la mamá o el papá, como ellos elijan. A falta de elección, van a sorteo en el registro civil. Es así. Yo tengo mi hijo, Juan, mi apellido Rodríguez, y mi conviviente, mi pareja, mi marido, Pérez. Rodríguez Pérez o Pérez Rodríguez. A elección libre. Si no hay acuerdo entre nosotros, en el registro civil van a sortear cuál es el orden de los apellidos. La única imposición es que luego para los hijos de esa misma unión lleven ese mismo orden por una cuestión sucesoria o derechos hereditarios. Bueno, ahí mencioné una palabra, padres o progenitores. ¿Esto también ha cambiado? Cambió. Ahora nosotros, la terminología que usamos por una cuestión del matrimonio igualitario, del mismo sexo, ya no tenemos papá y mamá, progenitores. Es decir, cuando nosotros vamos a hablar de papá y mamá, tenemos que decir progenitores porque pueden ser de dos personas del mismo sexo.
Entonces pueden ser el apellido indistinto de esos progenitores a elección de ellos o por sorteo del registro civil. En cuanto a la adopción, ¿también hubo cambios? La adopción también tiene cambios porque teníamos antes la adopción plena y simple y ahora tenemos también la adopción que genera por la reproducción asistida, esos métodos de fecundación, digamos, artificiales, entre comillas, donde las parejas pueden concebir hijos. Esos hijos, esa filiación está reconocida por el Código Civil como otra forma de adquirir ese estado de hijo. ¿Y los mismos derechos? Los mismos derechos que la adopción plena. Otra cuestión que es muy actual. Sí. Antes no se permitía al adoptado conocer su origen, ahora sí, tiene derecho a conocer su origen por una cuestión de identidad. Bien. Eso en caso que lo reclame. Que lo reclame, si no, queda sentado. No, es una obligación de los padres o progenitores. No es obligación. Él tiene derecho a conocer su origen y si quiere, se le debe permitir. Si no, todo bien, tranquilo. El divorcio express, se utiliza este nombre. ¿En qué ha cambiado en el trámite de un divorcio? Sustancialmente cambió. Antes era, había que esperar un plazo de vigencia del matrimonio para poder divorciarte, 3 años, una locura porque estabas atado a alguien, ¿sí? Ahora no, sin causa y sin tiempo, cualquiera de los cónyuges puede ir a pedir el divorcio. ¿Qué pasa? El juez debe, ese es el espíritu del nuevo código, debe resolver ese divorcio. No obstante eso está el tema, hijos, cuota alimentaria, tenencia, bienes, que lo deben presentar ante el juez como un acuerdo, que puede o no haber acuerdo. Si no hay acuerdo, se sigue un trámite aparte, pero el divorcio debe ser decretado. Por eso se dice express, que no significa en la práctica que salga de un día para el otro. Esa es otra historia. Pero eso es, sin plazos y sin causa. No hay culpabilidad del cónyuge. Antes, injuria, maltrato, no. Ahora cualquiera de los dos puede ir a pedir el divorcio. Bueno, aquí entramos en una cuestión, si se quiere, semántica, porque así como señala de que había que esperar 3 años para hacer el divorcio, con esta resolución tan rápida, o por lo menos como lo dice el código, a lo mejor ante cualquier problema se precipita, vamos a divorciar. Absolutamente de acuerdo, Mauricio. Yo creo, y voy a retomar el tema del nombre, si una pareja no se pone de acuerdo con el orden de los apellidos de sus hijos, ¿sí? Y tampoco ante el... Yo creo que estamos facilitando las cosas para la no toma de responsabilidad. ¿Sí? Yo no puedo dejar que un sorteo me diga a mí qué apellido va a tener mi hijo. Me parece una cuestión de sentido común. Y con el matrimonio, si ante cualquier eventualidad, sin plazo, sin ninguna, digamos, forma de sostener la base, y no estoy hablando de la familia tradicional, hombre, la base de una nueva relación convivencial, matrimonio, lo que fuere, me parece que estamos soslayando la institución del matrimonio. Hace algunos días, en el salón de actos de la Escuela José Manuel Estrada, estuvo charlando con las estudiantes del profesorado del nivel inicial, del nivel primario, sobre la educación hacia los adultos y jóvenes que se imparte desde la provincia a través de los CENMA y de los CENPA. Estos son los centros de educación nivel medio para adultos y los de nivel primario, para poder completar la terminalidad educativa de ambos niveles. En Almafuerte funcionan los dos, tanto el CENPA como el CENMA. Vamos a conocer algunos detalles sobre la educación para jóvenes y adultos, cuál es la actualidad y también qué perspectivas o qué proyectos se vienen para el año 2016 en materia de educación para jóvenes y adultos. Y además del supervisor, que va a ser quien va a hablar, el profesor Daniel Llanos, también Marcela Cornalino, que es docente del CENMA, nos cuenta sobre la cantidad de alumnos que tiene el CENMA en nuestra ciudad actualmente. En realidad hay demanda, es trabajo del docente de nuestra modalidad salir a buscar al alumno a la casa, porque a veces ellos no se acercan. Son muchos los factores que suelen influir para que no se acerquen. A veces la vergüenza, a veces la timidez. Hay mucha gente que le da vergüenza decir no sé leer ni escribir. Pero siempre en el barrio, más en la ciudad y en las comunidades chicas, todos sabemos quién no sabe leer, quién no sabe escribir, y por ahí le aconseja, o algún egresado que hemos tenido, hace de nexo para que nosotros podamos captar a ese estudiante que no sabe leer ni escribir. La franja de edad
para esas personas? ¿Sigue siendo un adulto de más de 40, 50 años, en algún caso adulto mayor? Si estamos hablando de... Nosotros siempre hablamos de modalidad, porque lo nuestro sería la modalidad por sobre los niveles. Nosotros dentro de la modalidad tenemos alfabetización para aquellos estudiantes que no saben leer ni escribir. Secundario, el primario el nivel secundario, ¿verdad? La franja etaria del nivel primario sigue siendo alta, gente mayor, a pesar de que a partir de los 14 años nosotros ya los podemos incorporar a nuestra modalidad, pero sigue siendo alta, no así en el nivel secundario. En el nivel secundario, generalmente la franja etaria está entre los 18 y los 22, 23 años. Tenemos también, por supuesto, gente más grande. ¿Cuáles son las orientaciones que existen en la región, por lo menos? Las orientaciones que ha adoptado la Dirección General de Jóvenes y Adultos son 5. Es agro y ambiente, economía y administración, turismo, informática, ciencias naturales y ciencias sociales y humanidades. Las 5 orientaciones nosotros las tenemos en nuestra zona en diferentes ENMAs. ¿En caso de Almafuerte es turismo? En caso de Almafuerte es turismo, está trabajando muy bien el ENMA de Almafuerte con esa orientación, con las vinculaciones que se están haciendo, pero yo creo que quien mejor puede hablarte de ese tema es Marcela, que es mi ayudante pedagógica en inspección, pero también es docente del ENMA y está específicamente en la orientación de turismo. Marcela, puntualmente, justamente sobre la educación en el adulto a nivel secundario, que algunos son jóvenes, ¿es distinta el trabajo del docente allí en un nivel secundario normal? Sí, es distinta. Es muy diferente, ya que, como te venía diciendo, se necesita un acompañamiento y un trabajo personalizado. El docente tiene que entender de que está trabajando con un estudiante que ya viene de un fracaso, de un secundario común, y que está requiriendo otro tipo de educación. Necesita otra escuela, necesita otro tipo de aprendizaje. Lo que nos está permitiendo la modalidad de los ENMAS es tratar de vincular a los chicos nuestros con el contexto. Esto es vincularlos con otros entes, con otros centros educativos que pueden ser superiores o con otras entidades que le permitan acceder a hacer una práctica profesionalizante, que tenga que ver en lo posible con la especialidad de la escuela. Nosotros en estos últimos años estamos trabajando en un proyecto institucional que tiene que ver con que los chicos salgan a armar hemos hecho como escuela un proyecto donde proponemos mostrar Almafuerte con otros ojos. Y los chicos tienen que hacer la actividad de promocionar este proyecto en las escuelas primarias y acompañarlos en un recorrido turístico. Y ellos ofician de guías turísticos. Tenemos propuesto ya para el año que viene un convenio con la municipalidad de capacitación respecto al área turismo, y ver qué podemos hacer con los chicos respecto a la oficina de informe, ver si los podemos incluir, si podemos prepararlos desde ese lugar. Han estado trabajando con el Centro Cultural en el diseño y el esgrafiado de los murales, que es otro trabajo maravilloso que está haciendo el grupo Muralistas. Ellos han participado. De hecho, ese espacio después lo van a incluir dentro de la guía turística para contar la historia de Almafuerte. Y hoy están trabajando con un proyecto áulico que tiene que ver con darle una mirada diferente al turismo en Almafuerte, que tenga que ver con un turismo accesible. Es decir, generar los espacios para que aquellas personas que tengan alguna capacidad diferente puedan también apropiarse del espacio y desarrollar una actividad turística. Y hoy la comunidad nuestra del ENMA Almafuerte tiene alrededor de 100 alumnos en los distintos años. Tenemos 2 primer años, un segundo y un tercero. Y bueno, y siempre por ahí, un poquito más, un poquito menos, van, vienen, por ahí se retiran por cuestiones de trabajo, después vuelven a vernos. ¿Y es terminalidad educativa quien haya comenzado un secundario normal y haya hecho cualquier recorrido se puede incorporar al ENMA? ¿También puede hacerlo alguien que tenga el primario completo y quiere empezar desde el primer año en el ENMA? Exacto. Si este estudiante hizo su cursada en el CEMPA primero y no tiene todavía los 18, puede, por estar dentro de la modalidad, acceder al secundario del ENMA.
Si no, el ingreso es a partir de los 18 años y puede venir de cualquier escuela, con cualquier nivel alcanzado, dependiendo de lo que haya, de lo que traiga en su historia personal, es el lugar donde se lo va a ubicar de acuerdo a sus conocimientos. Daniel, finalmente, y desde el área de inspectoría y de la dirección que ustedes frecuentemente están en contacto, ¿qué proyectos, qué anuncios, qué novedades hay? Queda poco para este ciclo lectivo, pero para el próximo. Sí, para este ciclo lectivo en realidad sí es cierto que ya queda poco. Está previsto, como lo ha dictaminado el gobierno provincial, la primera vez que vamos a tener concursos directivos para los ENMAS, cosa que hasta ahora no se había dado. Y también estamos en el inicio, recién en un prólogo, de centros integrados. ¿Qué son los centros integrados? Los centros integrados, la modalidad de jóvenes y adultos, va a englobar desde alfabetización hasta la finalización del estudio secundario. Todo como un solo centro. Con respecto a una de las preguntas que le hiciste recién a Marcela, con respecto a en qué época del año puede ingresar un alumno, nosotros, como bien te decía ella, marzo, abril, para una presencialidad como es el SENMA de Almafuerte. Pero también en Almafuerte tenemos una oferta semipresencial a distancia que funciona en el CEDER y que depende de este SENMA madre. Y ahí el estudiante puede ingresar en cualquier época del año. Antes de la pausa, este próximo domingo 12 de octubre en Berrotarán se corre la cuarta fecha del campeonato de 6 horas de ciclomotores. Está auspiciado por la municipalidad de aquella localidad. Premios en efectivo a repartir para el campeonato, 20.000 pesos. La comunidad educativa del IPEA 210 informa que hasta el próximo viernes 23 de octubre se abrirán las preinscripciones para el ciclo lectivo 2016 para los alumnos de primer año. Los días y horarios de atención de la Secretaría de la Escuela serán de lunes a viernes de 8:30 a 18 horas y la documentación a presentar el día de la preinscripción es fotocopia del DNI y certificado de sexto grado. A partir de este próximo domingo, 11 de octubre, a las 20 horas, se podrá visitar en la sala de exposiciones en el Centro Cultural de nuestra ciudad, allí en calle San Juan, la muestra del fotógrafo Tito Garcés. Es un fotógrafo brasileño, licenciado en turismo, empezó a fines de septiembre en Córdoba capital durante la Semana Cultural Brasil en Córdoba, y el giro de la muestra Sergipe, los rostros de su folclore, son todas fotografías de mujeres principalmente con atuendos folclóricos de distintas partes de Sudamérica. En el Centro Cultural entonces de nuestra ciudad, esta muestra fotográfica de este artista brasilero a partir del domingo 11 a las 20 horas. La pausa, venimos enseguida. Internet cooperativo, ahora 10 megas. Con 1.250 abonados, somos el principal proveedor en la ciudad. Mediante una conexión confiable las 24 horas, los 365 días del año y la atención personalizada de nuestro servicio técnico. La calidad es nuestra meta. Paga solo el abono mensual, sin cargos adicionales ni promociones sorpresas. Internet cooperativo, con más beneficio, te permite estar conectado con todo el mundo todos los días. Ahora te ofrecemos la mayor velocidad de navegación, 10 megas. Millennium Radio, la selección perfecta de las canciones que marcaron tu vida. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser, frío calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Electricidad Patagonia, iluminación para interior y exterior, artefactos lumínicos de todos los estilos y modelos, con precios directo de fábrica. En Patagonia, ahora encontrás pantallas y lámparas LED, mayor luminosidad y menor consumo. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín, 757.
En estos 16 años no paramos de crecer. Más de 1000 artículos, regalería, juguetería, adornos, librería y una línea de muebles con diseño y estilo. Y ahora en Powerful incorporamos electrodomésticos de las primeras marcas. Cafeteras, jugueras, aspiradoras, pavas y jarras eléctricas, microondas, hornos, parrillas. Powerful, todo en un solo lugar. Presentación comercial para ver cómo cotizaron los cereales en la última jornada de la semana. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, herramientas eléctricas, amoladoras, lijadoras, atornilladores, de las reconocidas marcas Bosch, Black & Decker y DeWalt, herramientas de jardinería, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped e hidrolavadoras. Presentamos los equipos de energía renovable, paneles solares y calefones solares, asesoramiento, instalación, mantenimiento e insumos. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas. Los espera en la sucursal de Avenida Islas Malvinas, 768, local 1. Loca niña que chaya por la mañana mi corazón. Bueno, una noche que se presenta fresca en la ciudad. La temperatura actual es de 12 grados, pero vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días, este fin de semana largo, por cierto. Para mañana sábado se anticipa una mínima de 8 grados, la máxima 13, y hay probabilidades de llovizna y lluvias en Almafuerte. Para el domingo, el cielo estará nublado con una mínima de 9 grados, la máxima llegaría a los 16. Para el lunes 12, feriado, parcialmente nublado, mínima 8, máxima 21 grados, y va a ir subiendo paulatinamente la temperatura en la próxima semana. Completamos antes del final la información de servicios con las farmacias de turno hoy. Hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Victoria en Avenida Buenos Aires 305. A partir de las 8 de la mañana de mañana sábado y hasta las 8 del domingo de turno, Farmacia Masaglia de Maggi. Y desde las 8 del domingo hasta las 8 del lunes de turno, Farmacia Rossi de Azaín en Pedro C. Molina y 25 de mayo. Punto final para estos 30 minutos. Recuerden que está finalizando el encuentro vocacional de teatro, el octavo encuentro vocacional de teatro. Quedan dos obras, una que se pondrá en marcha en algunos minutos nada más, Habitación 17, y mañana el cierre con La Fiaca, la obra La Fiaca, mañana en el último día, el día décimo de este encuentro de teatro, y la próxima semana, el viernes, se conocerán los ganadores de este nuevo encuentro de teatro, esta nueva edición, la octava ya, en Almafuerte, que se está despidiendo. Muchas gracias por la atención a todos. Feliz fin de semana largo con las noticias. Nos encontramos aquí en nuestro canal el próximo martes en Suceso Semanal.